Good morning. Y buenos días. Y buenos días. La primera en levantarse de todos. Le ganaste a Mateo, ¿verdad que sí? Mateo está sleeping. Chinita. Pareces chinita. Miren. Ay, Emily, ahí viene mi reírnos. Buenos días, mi amor. Mateo. Buenos días, mi amor. Miren, Ana, Emily, ya la bañé. ¿Verdad que sí, ya te bañé? Sí. Y ya la peiné, le hice sus chonguitas arriba. Me encanta esta porque le mantiene todo el pelo de arriba en su lugar. Mira, mamá. Y se le alcanzan a ver sus chinitos. Vuélteate, está posando. Vuélteate, mami. Miren, se miran todos sus chinos. Y casi el pelo de ella, rara la vez que se lo recoja todo, porque pues me gusta que tenga sus chinos así frescos por No, fuera. papá. Y otro se quiere poner sus chanclas. Pero ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy es sábado 3 de julio. Tengo planes de hoy de ir a Walmart. Necesito comprar unos cuadros como de esos. ¿Qué, mi amor? Sí. Unos cuadros como de esos para las fotos del baño del pasillo. Y también quiero comprar unas cosas para el cuarto de las niñas. Ya también quiero empezar. ¡Ah, ah! ¡No! No se brinca en el sillón. También quiero empezar a decorar el cuarto de las niñas. Así que también quiero ver eso. Y quiero ver si ahora sí por fin encuentro chalecos para nanis. Porque para nuestras vacaciones, como en 3 semanas, necesito un chaleco salvavidas. Chaleco de para nadar. Porque nanis no puede nadar. Y donde vamos a ir, hay posibilidad que se me ahogue. Así que prefiero tenerla segura y no estar con el pendiente cada rato. Pero obviamente, como pueden ver, Nani está dormida. Yo ya terminé de editar a Mateo, lo bañé anoche. Ahorita les voy a hacer de almorzar a los niños, no sé qué quieran. Así que ya, espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien de salud. Esos son los planes de hoy. José sale hoy a las 5, hoy es sábado. Típicamente los sábados no sale tarde. Ya nomás porque mañana es domingo. Así que mañana, por más que él quiera terminar el trabajo, de nada le sirve porque los clientes no pueden ir el domingo. El domingo está cerrado. Entre semanas sí sale tarde porque los clientes dicen, ok, mañana vengo por mi carro. Hoy lo tiene que terminar. Por más que el cliente diga, lo quiero listo pronto, mañana es domingo. Así que igual, típicamente los sábados nunca llega tarde. Así que también quiere ir a Lowe's. José quiere que lo esperara para ir a Lowe's para agarrar las de estas de aquí. Y quiere agarrar cortinas, bueno, no cortinas, sino que los palos de las cortinas. Y pues solamente él sabe esas medidas. Así que al rato también vamos a ir a Lowe's. Tiene un cheque que le dieron en el trabajo de empleado del mes. José el mes pasado fue empleado del mes. Fue el que más hizo horas de todos los que están allí. Y le dije, José, ya ves, porque me quedo tarde. Fue el que más hizo horas en todo un mes. Así que le dieron un cheque, le dieron un trofeo de empleado del mes, todo eso. Así que al rato también tenemos que ir a depositar ese cheque y luego vamos a ir a los con José. Pero entre el plan del día de hoy es quiero agarrar eso para los cuadros, para ponerlos ya en el baño y a ver qué cosas encuentro para el cuarto de la niña. ¿Ya estás listo para hacer tu comida? Sí. ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Qué? No, no se dice qué. Mande. Mande. ¿Qué vas a hacer de comer? Comer. ¿Qué vas a hacer? Comer. Comida. Comida. Mateo se está comiendo un puré de manzana, miren. Ok, esa niña quiere comer, así que le voy a hacer unos. ¿Qué quieres? ¿Huevos o pancakes? ¿Te hago pancakes? Sí. ¿Quieres pancakes? Sí. ¿O huevos? Huevos. ¿O waffles? No, huevos. ¿Quieres huevos? Sí. Okay. Arre, arre. So, son las 10:55 y ya tiene rato que tuve que arreglar los niños a nanis. Miren, tuve que peinar a nanis, cambiar a Emily. Emily ya le habían visto a Mateo, lo tuve que cambiar. Yo me tuve que cambiar, pero ya por fin ya nos vamos. Voy a ver. Solo que no les grabé cuando estaba cambiando los niños porque era demasiadas cosas a la misma vez. Me cago en un pájaro. Pero bueno, vamos a ir a Walmart. A nanis le debo ir. A nanis le debo un mandado. Me pidió que la llevara a Claire's ayer y ayer no quería ir. Le dije, mañana te llevo. O sea, hoy.
Y pues ya llegó el día y por más que trata de olvidarse, no se lo olvida. Sí, mami, ahorita te pongo Dance Monkey. Así que ahorita voy a ir a Walmart. Adentro de Walmart hay un Claire's. Es una tienda como de niñas. Y ahí mismo en Walmart voy a agarrar los cuadros que quiero. Y luego me voy con mi mamá. Mañana es 4 de julio, que es día festivo aquí en Estados Unidos, el día de la independencia. Y mi mamá quiere hacer un paquete para paz, para Pascua. Un paquete de 4 de julio con las cosas que tiene allí en la casa. Así que le voy a armar como que dice un paquete, lo voy a poner hoy. Le voy a poner que está listo para recoger hoy. Y así que es lo que voy a hacer. Pero mi mamá dice que como la Zuna va a estar en la casa, porque voy a hacerse las uñas y no sé qué otras cosas va a hacer mi mamá. Ya llegamos aquí a Walmart. Es que me parqué lejos porque ya me dice José que me parqué de lejos. Así que me tengo que parquear lejos. Que está bien, no me hace daño caminar. Para allá, tu puerta está por allá. Arre, arre. Come on. Uno. Dame mano. Stop. Aquí. Vengase con mamá. Miren hasta dónde estoy de la tienda, donde no llega nadie. No, porque es temprano, como quiera. Nadie viene con su bolsa y todo. Como trae dinero. Miren, estos son los que voy a agarrar para el baño. Y el moño de Nani para su pelo mañana, 4 de julio, y este el de Emily. Okay. Pañales. Anita, move the moños. Emily Pempos. Dale para allá. ¿Qué son esas caras? ¿Y el bebé? Emily no. Le hacen las caras a otros bebés. ¿Y el bebé? Chiflado. Vente, Emily. Baby. No sé cómo le hacen a esas niñas. Pero siempre termino aquí. Baby. Para tus babies. No, ya tienes muchos babies. No ocupas más juguetes. Como si los juntaras muy bien. Manis va a intentar esta máquina aquí. Nani. Let's try. Oh, you can probably get that one. Mami. Oh, no. You want me to do those? Nope. Okay. Ya nos vamos. Nani, ahorita mami. Nani no alcanzó a ir a la tienda de Claire's porque abrían hasta las 12. Son las 11:50. 11:53. 11:53. Son las 11:53. Pero ya teníamos rato ahí esperando. Ya me quería ir. What? Ahorita te pongo Jazz Monkey. Compré algo. Bueno, compré los cuadros. No había cuadros para el cuarto de las niñas. Para nada, creo que tenía que ir a Hobby Lobby. Para cepillos nuevos para las niñas. Porque cada rato se los paso cambiando. Pasta. Los moños, los cuadros y pañales. Y compré esto. Esto es para limpiar lentes. De mis lentes o lentes de... de este cámaras. Ahorita lo que voy a hacer es ir por un café. Pero les decía que Nani no cansó ir a Claire's porque llegamos ahí como a las 11:07. 11:08, miento. Huelen alcohol. Por más que esperábamos, pues no se llegaba a las 12. Dije, Nani, ¿sabes qué? Vámonos, al rato venimos con Daddy si quieres. Vamos a ver si ustedes se limpian bien. Yeah, se mira más clear. No sé si se mira más limpio allí, pero voy a Starbucks ahorita por café y luego me lanzo con mi mamá. Y agarré pañales para el gordito porque ocupaba pañales. Así que eso, yo se me acabó mi gel antibacterial, pero en la casa tengo otro. Ok, ya llegué aquí en Starbucks. Claramente, como pueden ver, hay una pilonón que todavía da vuelta por el otro lado y todavía hay dos carros atrás de mí. Todo por café. No manches, ya ordené y miren la fila que está atrás todavía. Otra cosa, Mateo ya se durmió, miren. Si me cansan a ver ahí. Ya arreglé el espejo, por cierto. Nani está jugando Minecraft, pero ya Mateo está dormido. Emily. ¡Emily cochina! ¿Qué creen? Tienen popote verde. Aquí con mamá. Ya se quieren salir. Nada más que Firu está afuera. ¡Firu! ¡Wow! Miren, esto es una uva. Y luego lo abres. Así.
te comes esto. Yo no me lo como. ¿Qué hay en el medio? Así. Oh, sí. Bueno, no sé. Estos son para los niños. Parecen uvas peladas. Se miran así. Y para abrirlos, tiene que rasurarse. Ajá. Así, así, así. Me va a hacer así. No, ¡oh! Así no. No. No te vas a perder, ¿verdad? Sí. No te vas a perder. No te vas a perder, así. Luego, así. ¿Y para qué agarras cuchillo? Porque así lo hizo Wendy. A ver, mira. A ver. Así lo hizo Wendy. Mira. ¡Oh! El ve. Así, mira. Wendy, ma. Serio. Mi mamá va a ser borrego. ¿Borrego en qué? ¿En birria o en chile? Oh, borrego en barbacoa. Sacan las venas, las semillas. Todos estos chiles. Ese es chile guajillo, ¿no? Sí. Pero haz de cuenta que toda una bolsa. Una bolsa, una libra, ¿no? Una libra de puros chiles guajillos. Y luego pones a sus hijas a limpiarlos así, mira. Sácale toda la semilla. Ah, ya sé cómo lo voy a abrir. Esto pensé, cómo abrió bien rápido. Y me lo pones para atrás donde estaban, ¿eh? ¿Qué te voy a poner? Son las tres que cupo. Porque limpié, güey. ¿Cómo los voy a poner para atrás si son las tres que voy a usar, presta? Pues a lo mejor. ¿En serio? ¿Quieres que los ponga para atrás las tres que voy a usar? Pon la basurita en la mano. Ma, ya no te lo voy a limpiar, ¿eh? Aunque tardes un mes para limpiar, ¿verdad? Pero... Me faltan horas al día para seguir comiendo. Hoy no más. Ya es de madrugada y yo ya me estoy torzando. Todo por no haber comido ese delicioso taco. Pescado. Ahora pescado y yo taco. Miren, ese es el borrego. Dice mi mamá que no se lava. Esto es tres cabezas de ajo. Y allá están los chiles remojándose. Y ahí está el corazón del borrego. Ahora, le pregunté a mi mamá que por qué no se lavaba el borrego. Digo que según que porque suelta mucha agua. Porque el borrego no se lava. Nomás se limpia. Nomás se limpia con una servilleta, pero no lo laves porque momento... Te queda. Porque momento de cocerlo... No sé, no, honestamente no sé. Yo más lo estoy diciendo que hizo mi mamá. Estas son hojas de afuera. Estas son... Hoy nomás. Semillas de la sandía. No, de la papaya. Oh, de las papayas. ¿Todo esto dónde va a ir? ¿A la licuadora con el chile? Sí. No, todo esto va a la licuadora con el chile. Son los condimentos. Hoja de laurel, Wendy. Pimienta, de... pimienta entera, tres cabezas de ajo y clavos. Y cominos. Pero mi mamá te comino molido. Oh, laurel no se muele, Yuli. Oh, laurel se lo pone allá. ¿Y el comino? Pone... Oh, el comino está en polvo, por eso lo metió allá. Pero todo lo demás... Va ahí. En una licuadora. Okay, por lo visto más se muele eso primero. Yo pensé que se iba a moler con todo el chile. Te lo falta, ¿no? Yo sigo pensando que lo iba a moler con el chile, pero puro condimento primero. Yo bien pensé que lo iba a moler con el chile. No, pero aquí se muele más, es más molidito. Huele muy fuerte. Es opcional, lo puedes moler con el chile, como tú quieras, con el cajete. Ya vieron que Mateo solamente le pasa andar en la licuadora. Colador, ¿ve? Oh, sí, el chile se cuela, pero mi mamá no trae colador. Colador. Pero aquí queda sale de molidito. ¿Y es puro chile, verdad? Sí, puro chile. Y así se hace birria. ¿Tienes hambre? No. Y así queda la birria. Birria. Oh, se me olvidó otra cosa. Dice mi mamá que la birria se deja reposar por 24 horas. Ay, ¿no lo puedes coger antes de las 24 horas? Puedes, pero para que te pelees de mano, pues siempre más. Oh, sí. Miren, mi mamá va a hacer mojarras fritas. Y la de esta cosa, birria barbacoa, ya la está poniendo a la olla allí. Ya mañana la cocina.
Le dije a mi mamá que iba a hacer con el chile, pues el chile va por arriba. ¿Y qué, con qué lo tapas? ¿Con hojas de plátano? Con la morena. Ah, oh, con la morena. Bueno, echándose una torta de aguacate. Con Mateo. Hey, mi mamá también tiene una de esas eléctricas como la mía, además que la hay en sartén. ¿Qué? Se va a romper. Hola, bebé. Ya me voy. Son las 4:30, José es de las 5. Todavía tenemos que ir a Lowe's. ¡Vámonos, niñas! ¡Ontana! ¡Nare! Ahora sí, ya son las 4:50 y ya me voy a la casa. Voy a como una media hora ahorita. Entonces me vine por el show, ya saben. Y luego creo que lo más seguro es que vamos a ir a Lowe's, si no a Walmart, uno de esos dos. Pero bueno, vámonos. Ok, viene de carrera aquí al correo de buzón. Aquí tengo un P.O. Box, así que voy a ver el P.O. Box. Aquí paso como una vez al mes o dos veces al mes a chequear mi buzón. Ok, so ya llegamos a la casa, son las 5:41. Estoy esperando a José que salga para irnos, para no perder casi nada de tiempo. Emily se acaba de levantar, Emily y Mateo se durmieron y los dos literalmente se acaban de despertar. Quería llevar a Emily al baño para que se cierre el baño porque tuvo más como unos 40 minutos dormida porque hubo un poco de tráfico y la quería llevar al baño, pero José laqueó la puerta de arriba, no solamente de abajo. Así que se está bañando, obviamente porque llegó del trabajo, se está bañando. Así que ahorita que salga José, voy yo, ahí está el camarada de José, voy yo a llevar a Emily al baño y a dejar las cosas que compré de Walmart. Y otra vez. Hola, a chicos Walmart. Y chicas. Vamos a Walmart primero. Porque aquí está la tienda de aquí que quería Nanis. Y aparte que probablemente aquí están las personas que ocupamos. No tiene de nadie, ya la perdimos. A ver. Ay, miren, se la encontró José aquí. Problemas técnicos con las marcianas. Vamos a ir para Lowe's mejor. Lowe's, Lowe's, Lowe's. ¡Tarán! Esas son las que ocupamos. ¡Tarán! Sabían que si subiéramos carro, lo más probable es que iba a ser envío. Si tuviéramos carro. No. Por fin, tenemos persianas, ahora sí. Podemos tener más privacidad, porque estos niños se rompieron todas. Y se mira todo para adentro. Así que ahora sí, a poner las que faltan. Comimos papas. Ahora sí, voy a poner los de estos. Mira. ¡Mamba! ¡Mami! ¡Tachán! Aquí, y luego los voy a poner en el baño. Miren. ¡Tachán! Va con el tema del acuario. Ahí estoy yo. Pero arriba dice... Eso es enjuagar los dientes, eso es usar el hilo dental, eso es lavarte y eso es bajar el baño. Cute. Yeah, right, that's cute. Y aquí quiero poner algo para las toallas para que Nani ya no tenga que estar aquí. Nomás le pongo aquí algo que diga towels y luego un hook. No, o una, le he visto como tabla, pone las toallas y además jala una y cuando se termina de cambiar. Miren, ahora sí están completas las de esas, ¿cómo se llama? Parcianas. Alexa. Mira, te habla Alexa. Mi amigo Alexa. Alexa. Play Baby Shark. Baby Shark. I think Fox on Amazon Music. Me gustó que le da. Miren, Nani se compró uñas en Claire's. Perfecto. Y son de esas uñas que se pegan. Todas chocas se las pego, pero bueno. This one doesn't even go here and there. That's too big. So. Okay. I couldn't find any more that fit me. No, mire. La Nani trae un montón de... Ahora sí anda con uñas la mona. Miren. Se me hace tan tierno. Como Nani siempre agarra a los dos y los quiere dormir. Miren mis hijos. ¿Mis hijos? Mis hijos. Mis Y Nani y Mateo y Emily siempre les gustan. Mateo y Emily les gusta con Nani. El tuyo es orange, ¿verdad que sí? Miren, esta es la pasta de Emily. Acuérdense que Emily tiene que usar una pasta especial. Nada más que se la escondo ya porque es medicamento. Y ya ya que no gusta porque van a hacer las 10 ahorita. ¿Es de Apple, verdad que sí? ¿Ah?
Ah. ¿Cuál quieres? ¿Pink o blue o green? ¿Green? Pues si no saben, el de Nani se lo tengo que hacer también porque por más que ella diga que se lo haga. Ah. Go. Mami. Ya van a ser las 10, así que ya justo he dormido. Ya tiene como más de una hora, media hora dormido. Y las niñas pues ya andan bien alertas, pero yo ya estoy cansadísima. Así que ya voy a dormir a Mateito, lo voy a hacer su teta, lo voy a hacer su cuna y santo remedio. Ah. Emily. Párate, Emily. Párate, Emily. Párate, mami. So, ahora sí puedo terminar de cerrar el vlog después de tanto caos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado. Si así fue, no se olviden suscribirse para formar parte de la familia. Así la familia sigue creciendo. Denle manita arriba si les gustó. Y nos vemos por la próxima. O sea, mañana, porque mañana es 4 de julio. Mañana grabo. Bye.